ya mi viejo pertenece a la onda de los Frank Sinatra, lo ubican. Nat King Cole, lo ubican. Y el Chávez Aznavour, lo ubican, ¿no es cierto? Y yo escuchaba cuando mi viejo le cantaba a mi vieja canciones de Chávez Aznavour. Yo ya tenía 12 o 13 años y él le cantaba: ¡Qué profunda emoción recordar el ayer! Cuando todo en Venecia me hablaba de amor, ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me vine a buscar. ¡Qué caso de quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú! Y había que encarar, no había otra forma. ¿Cómo se hace? Entonces vi una morocha hermosa, vos no sabés qué morocha que vi, parada ahí. Me acerqué, había que aceitar los rolemanes y hablar, no había otra forma. Le dije: qué rica que sos, ¿cómo te llamás? Año 74, 75. Y ella agarra y me dice: yo me llamo Noelia. Dije: a esta la mato. Hace tiempo que sueño con ella y pues sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia, 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 Noelia. Bailando, cantando, gritando, llorando, todo por un sueño. Yo la verdad que no me lo bancaba, llegaba la noche, por mi trabajo llegó a la noche, 10:30, 11, mi mujer con eso y yo tratando de ver un poco de fútbol, un poco alguna noticia, no había caso. Hasta que un día llegué, yo me acuesto en forma paralela a ella, no tengo otra opción, momentáneamente, tampoco tengo otras propuestas, quiero decir la verdad. Entonces me acosté ahí y le toqué la cabeza a mi mujer y mi mujer me miró y me dijo: epa, Sergio, veo que viniste hoy fogoso. Seguí bajando la mano, llegué al cuello y me dice: la pucha más, qué fogoso, vos viniste hoy caliente, estás. Seguí bajando la mano y ella me dijo: dale, seguí, seguí, seguí. Entonces yo saqué la mano y ella dijo: ¿por qué sacaste la mano? Acabo de encontrar el control remoto del televisor. Y antes le dice a ella: mi amor, mi cielo, mi amante, mi cómplice, mi todo, mi pedacito de strudel, mi Käsekirche, mi burs con huevito, mi holodeck, mi bombón asesino, mi cielo, mi estrella. Y el mozo que estaba ahí dice: discúlpeme señor, la verdad que me meto en el tema, no tendría por qué meterme, pero usted debe querer mucho a esta mujer porque le está diciendo cosas maravillosas. Y Ancho lo mira al mozo y dice: ¿sabe lo que pasa, mozo? Me olvidé cómo se llama. Se acerca a la farmacia ahí en la calle Avellaneda, lo encara al farmacéutico y le dice: mira, perdón, señor, ¿crema para manos? No, no, 5 pastillas de Viagra, micro viene con mujeres, soy acá, tour de compra con mujeres. Agarre y me da las 5 pastillas de Viagra, el otro día viene. ¿10 pastillas de Viagra? No, crema para manos, micro no vino. La cola se acerca, pide audiencia con el Papa. ¿Vos sabés lo que pide audiencia con el Papa? Bueno, a los 6 meses, por ser la Coca-Cola, le dan audiencia, lo atiende el Papa y le dice: señor gerente, ¿a qué ha venido usted acá? Yo he venido simplemente a pedirle algo, cambiar una frase dominical. A ver, ¿cómo cambiar? Sí, sí, una frase dominical que figura en el Nuevo Testamento. Cambiar el pan nuestro de cada día por la Coca-Cola nuestra de cada día. ¿Cómo? Dice el Papa, ¿cómo vamos a cambiar el pan nuestro? Sí, 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 hay $1.000.000 por día. No, es una herejía, es imposible. Hay $20.000.000 por día, usted saca el pan nuestro de cada día y ponemos una Coca-Cola nuestra de cada día. Imposible, $50.000.000, sacamos el pan nuestro de cada día y ponemos la Coca-Cola nuestra de cada día. El Papa lo llama al cardenal y le dice: cardenal, me parece que llegó el momento de terminar el convenio que hicimos con los panaderos. Entonces, este socio le dice al otro: mirá,
Yanko, te pido por favor, no me molestes, no me llames, no me digas nada. Yo quiero estar tranquilo, no más. Quiero estar desenchufado de todo lo que es el negocio. No me llames, no quiero tener noticias, no quiero ser... Por favor, anda tranquilo, Abraham, no tengas problema, deja todo en estado, va a estar todo bien. A los 3 días se tomó todo el sol de Miramar, está tirado en la cama del hotel, todo rojo, como un calamar, y le suena el teléfono de la habitación a Tim y le dice: Abraham, te dije que por favor no me llame, quiero estar llamando. No me digas, robaron, no me digas, sí, nos maniataron, no me digas, sí, rompieron todo, no me digas, sí, nos tiraron en un pozo, nos ataron, nos tiraron a la chica encima, no me digas, y robaron, robaron mucho, no, mucho no, justo tu parte. Encuentran cada uno de ellos en la puerta de un hotel con la mujer del otro. ¿Escucharon? Esos 20 segundos fueron de terror. Un iceberg, no te puedes imaginar el frío polar, nada, es poco. Pero los abogados tienen esa facilidad de palabra, ¿viste? Ese léxico que les fluye, que les sale, que... hasta que uno dice: mire, doctor, discúlpeme, dadas las circunstancias y los motivos que nos encontramos aquí presentes, sería conveniente que usted se vuelva con su mujer en su auto y yo haga lo propio con la mía en el mío. A lo cual el otro le contestó: en general, doctor, su explicación se ajusta a derecho, pero hay una pequeña diferencia. Usted está saliendo del hotel y yo recién estoy entrando. Y les quiero decir que si les pude arrancar una sonrisa, si les pude hacer sacar una risa, mi nombre es Sergio Sabiero. Muchas gracias. Ahora, sí, para Yanko, para sus hijos, para sus nietos, para sus sobrinos.